todos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pata. Me ve creído que soy argentino. Si ve mi ropero, parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Suki por Rosario, acá en Tour de Sabores y Turismo. Hoy no estamos en los exteriores, estamos más precisamente en RB Producciones, acompañados un poco con Chulo Duflos y con Maxi. No me sale el nombre. ¿Cómo? Goulou. ¿Cómo? Goulou. Goulou. Un apellido francés, medio difícil de pronunciar. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Chulo? Ya conocido, amigo de la casa. Divino, la verdad. Divino. Nos encontramos la semana pasada en Alta Gama. Seguimos un poco más con esta temática de vinos. Nos vamos a seguir encontrando incluso con esta temática. Hoy vinimos a presentar Epsilon Cru, ¿no? Epsilon Cru, sí. ¿Qué nos podés contar de esta bodega? Bueno, Epsilon Cru es una bodega que se inicia en San Rafael. Es un proyecto del cual yo soy el técnico, el enólogo y también propietario de la marca. Estamos en el sur de la provincia de Mendoza, pero en la parte norte de San Rafael, que sería la zona más de mayor altura dentro de los viñedos de San Rafael, en torno a los 800 metros aproximadamente. En este caso es un varietal 100% Malbec, es nuestra línea reserva. Y bueno, es un vino que nosotros disfrutamos mucho hacer, fue nuestro inicio como empresa y además nuestro tope de gama. Luego hemos ido añadiendo también otras líneas más a nuestra marca Epsilon Cru. Estuvieron presentes en Alta Gama hace una semana. ¿Cómo viste el público rosarino? Bien, yo ya había estado algunas veces en Alta Gama también. Es la primera vez que estoy con un proyecto propio, así que también lo estoy viviendo diferente. Me gusta venir, me gusta probar. Hay mucho público conocedor, mucha cantidad de sommeliers. Así que siempre es interesante venir y compartir y ver las opiniones sobre el producto. Claro, antes venías acompañando desde otro lado, ¿no? Exactamente. Antes venía con Casa Arauco, puntualmente. Acá lo tenemos al representante. Claro, obvio. ¿Cómo ves el comercio acá en Rosario con Epsilon Cru? Bien, bien. La verdad que yo, estos días, digamos, que estuvimos en Alta Gama, la verdad que realmente muy bien. Porque en realidad, digamos, nos fue bien porque fue una de las pocas bodegas boutique que se presentó. Los demás eran todas bodegas comerciales. Entonces, bueno, al ser una bodega boutique, y los vinos que realmente llamaron poderosamente la atención, la verdad que nos fue muy bien, muy bien. Estamos todavía recibiendo llamadas, tenemos que todavía ir a visitar clientes que nos han contactado justamente ese día, porque recién el vino desembarcó ese día acá en Rosario, así que recién ahora lo estamos lanzando con un éxito divino, la verdad, divino, la verdad. Muy pero bien. No solamente lo encontramos acá en Rosario, sino que también tiene mucha más fama afuera, ¿no? Sí, nosotros la empresa la generamos, la creamos con una idea de empezar a salir al mundo con vinos de San Rafael y la empresa nació como empresa exportadora y lo estamos comercializando en diferentes países, tanto de América como Estados Unidos, Centroamérica, Panamá, Costa Rica. Y también en el sudeste asiático, en la zona de Vietnam, de Camboya, Tailandia, que son nuestros principales destinos. Bien, en todos lados. Sí. Bueno, nos contaba... Qué loco los lugares. Te sorprende por ahí los lugares donde se está vendiendo el producto, sí, la verdad. Sí, tal cual. Y decide ahora empezar a querer venderlo acá en Rosario, que no es un público fácil. La verdad que, como decía él anteriormente, hay tantas bodegas que caen acá y somos tantos sommeliers. Y la gente de Rosario sabe bastante de vino. Sí, escuché por ahí en Alta Gama que acá un poco te graduás. Sí. Acá haces la prueba de fuego. Sí, porque realmente, digamos, está lleno, es un semillero de sommelier y la gente sabe mucho. Y bueno, y eso es lo bueno, digamos, que cuando llega alguien nuevo, una bodega nueva como esta, bueno, che, ¿llama la atención o no llama la atención? Bueno, gracias a Dios, poderosamente llamó la atención a estos vinos. Genial. Tenemos también una historia que nos contó Chulo, nos contó en Alta Gama sobre cómo arrancaste. Me dijo algo de que a los 17 años estaba siendo reconocido. Yo fui a una escuela técnica en San Rafael, en la cual ya en el último año tenía título y matrícula de enólogo. Así que los primeros pasos fueron realmente muy joven. Una de las primeras bodegas en las que empecé a desarrollarme como profesional y ya con un poco más de,
de presencia fue Patrón Santiago, que es una empresa de Maipú. En algún sentido yo la considero mi segunda casa y nada, tengo una relación muy cercana a los propietarios. Y estuve con ellos hasta casi los 25 años. Luego de eso me fui a trabajar a hacer algunas vendimias a Estados Unidos. Estuve en Sonoma, en Napa. Y volví a San Rafael a los 26 años con la idea de ya empezar algo ahí. De hecho, me traje no solamente experiencia a Estados Unidos, sino que mi socio Christopher Polk, nos conocimos allá. Y bueno, hoy somos los dos parte de esta empresa. Por casualidades de la vida, esta persona que conocí en Napa tenía un viñedo también en San Rafael, que no es lo más habitual. Normalmente los extranjeros suelen comprar en Valle de Uco u otros lugares. Y bueno, coincidió que nos conocimos allá y él tenía viñedos en San Rafael, yo también. Y bueno, hicimos un equipo fantástico y decidimos empezar a hacer un proyecto juntos. Viniste acá para crear y... Y vinimos acá con la idea de empezar nuestra propia empresa y nada, poder presentar este producto al mundo y hoy también a Argentina. Muy joven, me sorprende eso. La humildad de un grande, la verdad, porque él tuvo mejor promedio también como enólogo, digamos, apenas salió de la escuela esa. Y también cuando te llamaron de Estados Unidos, era porque justamente tenía el mejor promedio. Claro. Pero eso no lo dice él, eso me lo contó a mí, yo lo digo. Así podría llamar el vino. Bueno, erudito, bueno, ¿qué tenemos acá presentando en la mesita? Bueno, hoy tenemos un representante de cada línea. La bodega tiene tres líneas de vino. Eratos es nuestro vino de entrada de gama. En este caso es un trivarietal de Malbec, Merlot y Syrah. La línea Paperbot es nuestra línea de media gama. En este caso es un espumante rosado dulce. Y la línea Epsilon Cru es nuestra línea reserva, nuestro vino ícono. La reina del carnaval. En este caso es un Malbec con crianza en barrica y crianza en botella también. Es un vino de 4 años. Genial. Realmente es un vino, lo que llamó la atención, que es un vino muy complejo. O sea, a la vez de ser un vino, obviamente, que tiene la característica de un Malbec, o sea, la ciruela bien presente, pero bueno, tiene esa ciruela pasa, esa ciruela, digamos, con el paso barrica que le da, esa determinada complejidad de lo que le da la madera, como las características de lo chocolatoso, ¿sí? de la madera presente, el ahumado. Mucha nota, mucha. Es muy expresivo el vino, muy expresivo. Y eso realmente fue algo que la gente por ahí dice, che, veníamos hablando recién, y hay mucha gente que por ahí le gusta también los vinos jóvenes, que buscan también la fruta. Pero también está esta gente que busca este tipo de vinos, que tienen mucha barrica y que los vinos son mucho más expresivos. Pero bueno, son distintos públicos, obviamente. La verdad que hay tantas bodegas que realmente llama poderosamente la atención, que hay mercado para todos. Y eso es lo bueno. Por suerte tenemos acá en Argentina, tenemos para todos. Sí. Y más que nada también el compartir, ¿no? Algo que caracteriza mucho a los argentinos y que el vino acompaña perfecto para eso es el compartir. Y qué bueno que hayas creado esto acá en la tierra, básicamente la tierra donde nace tal cual. Y lo bueno de todo esto, digamos, es que decide, digamos, comercializarlo ahora acá en Rosario. Y bueno, y lo bueno también fue la buena aceptación de la gente. De haberlo traído y decir, che, mira qué bueno. Entonces, bueno, realmente no, nos da más entusiasmo de querer venderlo, la verdad. Ya la medalla y el, claro, y el pasar, claro, el nivel de este público tan exigente. Bueno, así que, bueno, una en invitación. En cierta forma hicimos el camino al revés. Normalmente las bodegas empiezan intentando con mercado interno y después tratar de exportar. Nosotros arrancamos muy fuerte con las exportaciones porque en pocos años conquistamos varios países y hoy queremos Argentina por una cuestión de orgullo. ¿Cómo no vamos a tener el vino acá? Lo queremos tener acá. Claro. No en todo el mundo, no en toda Argentina, pero en ciertos lugares. Y para mí Rosario también hay un vínculo afectivo, así que bueno, era uno de los lugares donde quisimos tener. Así que bueno, contentos, la verdad, bueno, muy contentos. Buena invitación entonces a probar esta bodega tan nueva, tan... Bueno, hay que descubrirla, ¿no? Pronto vamos a estar en la mayoría de las vinotecas, muy pronto. Bueno, muchas gracias. Ya nos empezaron a llamar todos, así que estamos muy contentos con el éxito de Alta Gama. Genial. Bueno, una invitación entonces. Nosotros seguimos con más y bueno, agradecerles por venir hoy. No, gracias a ustedes por invitarnos.